ワンピースバウンティーラッシュ3周年。 Hoy chicos es un día muy bonito y bueno más que nada porque tenemos gameplay de Roserondo por fin nivel 100 este bebé, por fin se les voy a poder enseñar muy buenas partidas, la mayoría creo si no me equivoco MVPs, muy tops por cierto, quédense. Estarán viendo de fondo el support un poquito. No lo llevo con runners ni nada de eso. Llevo bastante ataque, nuevo mundo, paramecia, mugiwaras. Un poquito de ofensivo, cuanto menos. Y ahorita van a ver por qué. Si no han visto el análisis, recomiendo que lo vayan a ver, ¿ok? Se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, set de medallas. Un set que es para personajes con mucho crítico. Y este personaje lo tiene. Un runner que no se usa tanto como runner, sino más bien un runner muy ofensivo, muy con mucho daño. Un runner que a mí me encanta jugar con él. Y ahorita van a ver, es que quiero que vean estas partidas porque están de locos cuanto menos. Ok, pasando a hablar un poquito, es que esto es maravilloso el personaje. Tenemos, fíjense la reducción del dodge. 50% de reducción de dodge. Cada vez que hacemos un dodge nos aumenta el crítico 200%, hasta un máximo de 500. Vamos a ver aquí un poquito esto. Buen dodge, eres muy bueno, Alita, eres muy bueno. Vamos a ver, cada vez que hacemos un dodge nos recuperamos. Vean eso, crítico, aumento de crítico y aumento de velocidad. 200% hasta un 500, ok, quédense con eso un poquito ahorita. Y ahorita vamos a ver por qué. Sus skills básicos hacen demasiados hits. Vean esto. Recuperamos vida. Skill de counter. Aumentamos. Aparte de todo, counter. Aumenta ataque y aumenta defensa. Locura. 20% es poquito, pero oye, se agradece. Tenemos otra vez el counter. ¡Bum! Buen daño, chicos. Excelente. Ahí, bueno. No sé cómo me pegó, pero bueno, no me hizo casi nada de daño. Vamos contra Roger, a ver si podemos hacer algo. Un poquito ahí de heals, críticos. Recuperamos la skill. Estamos bastante bien, vale. Contra Roger es complicado. Tengo que decir que Roger es el que más toca un poquito los huevos. Pero de ahí en fuera. De ahí en fuera, todos los demás. Odin quizá también un poquito. Por el ser hecho de ser verde, ¿saben? No es por otra cosa, pero son verdes y hacen mucho daño. Ya está, solamente. Fíjense eso, Team Boost. Y lo que hago con este personaje es una locura. Vamos a ver, se va para arriba el Kaido. Para mí esto es un free dodge. Acuérdense que los dodges tienes que encontrarlos para que así nos aumente crítico. Cuando te hacemos 3 perfect dodges en la partida tenemos casi 100% de crítico. O sea, es que con 500% de crítico no se dice fácil, ¿eh? Vamos aquí a... Bueno, aquí me la comí un poquito. Vamos aquí a recargar la bandera. Perfecto, vean ese Frankie. Vean eso, qué buen apoyo ahí. Good job, baby, Frankie. Lo voy a dejar solo porque Frankie, acuérdense que funciona. Bueno, funciona bastante bien cuando está solito en la bandera. Así que hay que dejarlo solito. Por favor, déjenlo solo porque si no, no tiene nada de reducción de daño. Bueno, sí que tiene, pero bueno, estamos hablando de Roserondo. Vean esto. Me hacen bastante daño, pero la recupero. La estoy recuperando poco a poquito. Eso, wow, qué buxazo es ese, No le hice nada y eso que estaba ahí pegándome, pero bueno. Seguimos recuperando vida, dodge, muy buen dodge, Rayleigh. Seguimos aquí un poquito. Como están todos amontonándose, estamos perdiendo la bandera de allá. Prefiero ir a defender bandera de en medio. Y soy muy bueno para eso, Dos skills, perfect dodge, counter, one shot a ese Luffy. Y bueno, si hubiera estado el Kaido, yo creo que también le hubiera podido pegar bastante bien, Roserondo, ese básico de ahí me encanta porque o sea, haces dos básicos y luego la skill y la mayoría de gente se la come porque hace dodge como si nada. Otra kill por ahí y buena parte. Aparte, chequen esta aura, la aura morada que ven en el suelo. Cuando un aliado pasa al lado de nosotros, la aumentamos, me parece que ataque y defensa. Hoy no me acuerdo muy bien. Alguna de las dos o las dos. Más, no me acuerdo, es que no me la quiero jugar tampoco tanto, pero algo hace a los aliados, ¿ok? Bien, dos capturas, chicos. Fíjense la cantidad de extremes. Un puto personaje, perdón que me refiera así, pero un puto personaje que es vista, que me costó 220 gemas, que haga más puntuación que los extremes que costaron alrededor de 2500 gemas. Oye, es que es una ganga, ¿no? Perfect dodge, críticos,
saben que está bastante bien. Vamos a ver si puedo hacer otro perfecto hecho aquí, no puedo. Roserondo, le quito la barrera a ese... a Kainu. No sé qué está pasando con él, debería estar tirado. Debería estarme apuntando. ¡Hola! ¿Qué hace? Debería estar tirado otra vez. Muy rara esta partida, me acuerdo que fue muy rara. Me acuerdo sobre todo. Pero bueno. Buena kill al final, perfecto. Viene Roger, no, nada mal el daño. Me quedo aquí atrás de la barrera del Doffy, así que estamos bastante bien. Pero es que es increíble que un personaje 4 estrellas que costó 220 gemas en su momento haga esto. Es increíble, no me vayan a decir que no, pero es increíble que haga este tipo de cosas. No tanto como runner, por eso en la tier list no lo puse tan runner como me gustaría. Pero sí que hace sus cositas, es lo que me encanta. Aparte de todo, vamos a hablar de los pros. Miren eso, es que es maravilloso. Capturo bandera, vamos a ver los pros. Fíjense abajo, todos los boosts que tenía o que tengo, básicamente. Si no me falla la memoria, es el único o de los pocos personajes que tiene o que él mismo puede aumentarse los traits. ¿Sí me entienden? O sea, él tiene aumento de crítico, aumento de velocidad, aumento de defensa, aumento de... Miren esto es un robo. What, no le di, what the fuck, esto es un robo Bandai. Esto es para bar, yo qué sé. Eso es un robo, no pegó la skill otra vez. Estúpido juego bugueado. Pero bueno, si ve que les hablo, es el único personaje que tiene buffos, tanto de crítico, velocidad, ataque y defensa juntos, que él se los puede dar él solito. Que yo me acuerde, no hay otro que tenga los 4 buffos tal cual. Creo que no. Ok, vamos a ver aquí. Así que eso me encanta de este personaje. Bien. Les digo, esta partida está muy rara, chicos. Esta, no sé, está... Pero hago lo mío, así que está bien. Tres, bueno, dos personas aquí. Baja uno. Tres personas, perfect dodge. Matamos al Oden. Perfecto, vamos a ver qué puede hacer el Akainu. Counter. Y es easy kill. Nada mal. Ya por hablar, porque esa partida está ganada, ya lo saben, ¿no? Ok. Este personaje completísimo tiene reducción de skill 1, reducción de skill 2 por los críticos. Impresionante. Cuanto menos ahí, por lo menos ahí, impresionante. Reducción de ambas skills. Aparte, curación todo el rato con los críticos. Y saben que este personaje pega muchísimo, pega doble. Skills pegan como 20 veces. Impresionante la recuperación. Otra cosa. Básicos, de los mejores básicos, pega doble, como lo había dicho. Impresionante. ¿Qué más tiene este personaje? Los buffos que les decía, impresionante. Perdón que parece que soy un fangirl, pero es en serio, o sea, lo que tiene este personaje es maravilloso. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, vamos a ver qué hace aquí, perfecto. Buen dodge. Reducción del dodge, por cierto, magnífico. Lo mejor de todo. Bueno, antes de lo mejor que voy a hablar. Este personaje es runner. Nos movemos más rápido que los defenders y que los atacantes. Eso para mí es un plus. Y aparte capturamos la bandera más rápido que los mismos estos que dije. God. Y ahora sí, lo mejor de todo de este personaje es que lo puedes comprar sencillísimo en la tienda de Battle Points. Sencillo, no es como un extreme que te cueste 50.000 gemas. No, este personaje 220 gemas y te puede haber salido sin ningún problema. Es lo que hice yo. Entonces, amigable el precio. Tiene de todo, reducción de skills, recuperación de vida, counters. Aunque el counter, a ver, hablemos ahora un poquito de lo malo, pero no tan malo, ¿saben? Counter, ya saben que el counter es algo que va a venir a veces muy god. Y a veces si no lo sabes usar, el personaje puede parecerte una putísima mierda. Si no sabes usar el counter y lo pones como si nada, posiblemente para ti el personaje sea una fucking basura. Si sabes usar el counter, puede ser de los mejores. Así que hay que tener cuidado con eso, con el counter. Vean esto. ¡Buah! El daño, recuperó vida, recuperó skill. Fíjense cuánto tiempo cargó la skill del counter. Impresionante. Y ahora,
No tengo daño contra Kaido. Esta partida la puse por esto, ¿ok? No tengo daño contra Kaido. ¿Qué carajo hago? ¿Me voy? ¿Sigo? No sé por qué seguía ahí, la verdad. Me hubiera ido, pero... vean esto. Aferrado a la vida querer capturar esta bandera, ¿eh? Ok, me sigue haciendo bastante daño. Me sigue haciendo sus skills. Me sigue haciendo cositas. Yo me sigo recuperando vida. Sigo recargando skills. Y sigo capturando la bandera. Es lo bueno de este personaje. Sus básicos... ligeramente mueven al enemigo hacia adelante, así que no está mal. Vale, miren esto, recupero vida, sigo, lo empujo un poquito para atrás y al final a un personaje que le hacía cero de daño le alcancé a sacar la bandera. Es increíble. Y vean lo que pasa después, es demasiado lo que pasa después. Fíjense esto, Kaido sigue, ataca como si nada. Yo sigo recuperando mi vida, sigo de todo. ¿Y el Kaido qué pasa? Decide irse. Increíble. Good job, good job. No. MVP, boys. MVP, ¿qué puedo decir? Hay que también ideárselas un poquito. Si no tienes knockback, si no puedes sacar un personaje tan tanque como Kaido, ingeniártelas un poquito, ¿sabes? Y hacerle de todas, todas para sacar a los Defenders tanques de la bandera. No, qué buena, qué maravilla de partida, qué maravilla. Y bueno, ya creo que ya habré dicho todo del personaje, de lo bueno, lo malo. Les digo, el counter, ¿qué más podría haber que tiene de malo? Es que lo estoy viendo con unos ojos maravillosos a este personaje. Quizá, bueno, también lo malo es que es... ¡Ah! Sí, algo malo. Este personaje, también tengo que decirlo, no es apto para todo mundo, ¿ok? Personaje difícil. Si estás acostumbrado a Roger, lo siento, pero este personaje, si después de que uses muchísimo a Roger, a Kain o a Luffy X, y uses este personaje, quizá te cueste horrible, ¿ok? Difícil. Es difícil de usarse, así que sí, eso es totalmente cierto. Un personaje bastante difícil. Que puede que, por ejemplo, hagas una mala... Me ha pasado, he hecho malas partidas y he quedado en último. Si haces una mala partida, posiblemente te sientas la peor basura del mundo. Pero cuando haces una buena partida, se siente diferente, ¿eh? El personaje. Así que es difícil. Es de esos personajes difíciles de usar. Así que hay que tener cuidado al usarlo, obviamente. Miren esto, me meten en Tigil. Me voy, ¿no es cierto? Hago counter, se la tragó. GG's, baby. Tengo anti-heal, así que hay que tener cuidado. Pero es cierto esto que estoy diciendo. Difícil, es un personaje que tiene la... Hay que jugarlo con cabeza. No hay que meter... Les digo, no hay que meter counters por meter counters. No hay que meter la skill por la meter skill. No hay que alocarse con los básicos como con Roger, ¿saben? O como el estado de magma de Akainu. No hay que alocarse. Hay que jugarlo con cuidado para que pueda... salir bien a la luz de este personaje. Así que es lo que les puedo decir. El personaje está bien, solo que sí que es complicadillo el coso este. Así que bueno, recuperamos vida otra vez, full vida casi. Tenemos críticos. Voy a ir por ese Mihawk, no puedo. Vean esto, perfecto. No tengo knockback, pero lo empujo. O sea, no es como que tenga knockback, pero como que lo arrastro. Eso me encanta, está increíble. Algo que destacar también del counter y de este tipo de personajes, ¿no? Quería hacerle dodge ahí a las ráfagas de este Mihawk, pero no pude. Bien, estamos en medio, vamos a defender un poquito a ver si puedo. Uf, me mandan al otro lado. Cuidado con la bandera. A ver si puedo defenderla, ¿la defiendo o no? No me acuerdo, ¿eh? No, me la quitan, ok. Meto unos cuantos básicos, counter. ¡Bum! Los alcanzo a botar un poquito. Vean la vida que le hice a dos verdes. Otra vez el counter, pensé que la iban a comer, pero no. Ok, el Mihawk, ¿dónde se va? Ah, se fue por la carnita. Listo, pero no tanto, la verdad, no tanto. Bien, capturamos bandera 5-0 otra vez. Roserondo desde lejos. Perfecto. Y aquí ya está bastante easy. Es que los Odens que estaban ahí en mi equipo, nada mal. Nada mal, Otra vez, bueno, GG, 8000 puntos. Es que no bajo de esa cantidad de puntos. Increíble. 4 estrellas. Contra personajes que costaron más de 2000 gemas en su momento. Oigan, esto no sé.
¿Hay algún otro scout que te pueda hacer tantos puntos y te pueda hacer tanto juego como este? Lo dudo. Ni Golden Week, ni Iso, ni quién más, ni Franosuke. Este personaje es completísimo. No. Fangirl, lo siento, sí, soy el fan número uno de Rosalondo. ¿Qué pasa? Pero es que hablo con la verdad, o sea, soy fan, pero es que estoy hablando con la verdad. Impresionante lo completo que está. Bueno, vamos a disfrutar de las partidas. Roger, buen Camusari, hijo. Uy, cuidado él, pero espero le tengo más miedo que al Roger, Pero bueno, es un perfecto hacha ahí de gratis. Acá, acuérdense que hay que hacer unos cuantos perfectos hacha al principio para después tener la partida más, ¿cómo se dice? Segura en inglés. No me acuerdo. Bueno, tenemos ahí el perfecto Roserondo, normal. Le quitamos bastante vida a ese Perorín. Y bueno, el otro Perorín, la verdad, muy, muy, muy bien, A mí me cuesta esquivar esa skill, me cuesta bastante. Vamos a bajar. Luffy me estaba esperando, qué cabrón. Eres muy cabrón, Luffy, pero bueno. Vamos a ver a ella ayudar un poquito al Perorín. Unos cuantos básicos, counter. Bueno, perfecto. No importa, porque las skills las cargamos súper rápido. Roserondo. Fíjense el counter, cómo cargó. Increíble, es increíble. También tienen que ver un poquito las medallas, eso es cierto, tienen que ver un poquito las medallas, pero no se desanimen si no las tienen, porque hay bastantes más sets que pueden venirle bien. Ok, seguimos pegando, intentando pegar. Sabo también es un personaje que mete crítico y mete bastante stagger effect y todo esto. Vean esto, maravilla. Perfect dodge, más crítico. Creo que ahorita ya tenemos full crítico. Aparte, me encanta porque es que te mete velocidad cuando haces dodge. Eso me encanta porque te puedes ir corriendo. Eres muy rápido. No sé, es algo que tiene este personaje. Todo lo que tiene más bien me encanta. No sé, está increíble. Ok, nos quedamos aquí un poquito atrás. El Doffy, ¿quién viene? Roger. Con Team Boost, cuidado que me puede one shotear horrible. Ok, no sé qué está haciendo ahí. Ok, alcancé a stalear bastante bien eso, Doffy. Fíjense la vida que tenía. Y fíjense la vida que tengo ahora. Me meto unos básicos. Easy, boy. Easy. Capturo bandera. Perfecto. Vamos a ir 4 a 1. Uy, heals gratis. Perfecto, gracias. Roserondo de nuevo. No sé a dónde está apuntando, la verdad, no lo sé. Y ahí seguimos pegando un poquito al Sabo, ya que está ahí. Perfectísimo. Y bueno, es mejor creo que ir a ayudar ahorita que ir a intentar capturar la bandera. Así que por eso lo hice. Buen Perfect Dodge. De hecho, no fue Perfect Dodge, pero bueno. Nada mal. Cuidado con Roya. Voy a ver si lo puedo detener un poquito por acá. ¡Uf! Otra. me he llevado bastantes skills de ese tipo, Me he llevado bastantes skills, duele, duele, pero no tanto. Perfect dodge. Y fácil, sí. GG, 4 a 1, de nuevo. Nada más, como ven, como runner no estoy haciendo un culo, o sea. Oh, no. Como runner no estoy haciendo un culo, o sea, nada. Pero, como, no sé, eso, es que no. Como, es que no sé, como runner no está tan bien, pero puede matar fácil. Y eso, un runner que mate fácil puede, digamos, capturar fácil. Si no hay mucha gente, no lo sé. Maybe. Bueno, creo que ya está todo dicho. No hay nada más que pueda hablar del personaje. Esta es la última partida. Repitiendo un poquito el mapa. Muy bueno, chicos, yo creo que es de los, el mejor 4 estrellas del juego. Con el set que lo llevo, creo que es el mejor set, sin lugar a duda, creo que sí. Ahora, sin el set, hay mejor, es que no lo sé tampoco. Vamos a ponerlo como de los mejores, no lo voy a poner como el mejor porque es que si no me voy a llevar bastante hate, quizá. Como de los mejores 4 estrellas del juego. Muchísimo mejor que varios Bounty Festivals que han salido. Eso lo puedo decir, eso sí que lo puedo decir. Completo, recupera de todo, skills, vida, buenos básicos, Stagger Effect. Quizás lo único que le faltaría sería nulificación de efectos, pero eso ya es pedir demasiado, ¿no?
Eso ya sería como, como pedir dos postres en una, en un restaurante, yo qué sé. Ok, perfecto, tenemos Dodge, tenemos... Parece reducción del Dodge todo el rato. Wow, es increíble este personaje, chicos. Yo estoy enamorado, es el personaje con el que más me divierto ahorita. Definitivamente. Se disfruta mucho jugar con él, aunque a veces cuando... Sí es cierto que cuando juegas mal, es... Se siente feo, porque pierdes muy feo, ¿sabes? O sea, no sé si me entienden. Personaje que es difícil de jugar, cierto... Que no es para cualquiera. Y poco más, ¿eh? Quería dar un poquito de resumen, pero es que ya hablé bastante de él hace rato. Entonces, vamos a disfrutar de esta partida. Los dejo con la partida, más bien dicho. Vean esto, es increíble lo, con lo que estoy aquí aguantando. Otra vez tengo el counter. No me pegan. Pero bueno, tenía el counter otra vez. Y otra vez tengo el counter. Es que sí, chicos... Es increíble. Soy pesado, sí que soy pesado. Y hasta yo me estoy cayendo mal por hablar tanto, tan bien de él, pero... Entiéndanme, por favor. Lo disfruto muchísimo con este personaje. Lo disfruto bastante. Y nada. Gracias por ver. Si llegaron hasta aquí, ¡wow! Espero que les hayan gustado los gameplays. Que... Y la intro... Me tardé bastante en subirla. Ya llevo rato con el personaje a nivel 100. Y sí que estaba haciendo unos buen gameplays. Hace rato que no hacía unos buen gameplays para este personaje. Para un personaje más bien en concreto. Así que nada, chicos. Yo los dejo, ¿ok? Sean felices. Chao.